Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Hoy nos vamos a meter ya de lleno con la nueva colección que sale el próximo 17 de septiembre aquí en Magic Arena, Zendikar Rising, de la cual ayer ya estuvimos hablando, comentamos algunas de las cartas, algunas de las habilidades, así que si no visteis el vídeo de ayer, echad un ojillo, porque además también comentamos las noticias más relevantes que han salido esta última semana, como por ejemplo las expansiones del próximo año. Va a haber de todo, va a haber Dungeons and Dragons, va a haber vampiros, va a haber hombres lobo. Bueno, echadle un ojillo. Hoy nos vamos a centrar en las cartas. Hay ya un montón de cartas reveladas. Vamos a centrarnos en los spoilers oficiales, es decir, la información oficial que Wizards of the Coast nos ha dado. Y vamos a comenzar con estas cartas que tenéis aquí de color blanco, como por ejemplo la primera de ellas. Vamos a comentarlas todas. El Polluelo Sin Miedo, que por 2 es un 1-1, es criatura grifo. No tiene volar, ¿vale? Tiene la habilidad de aterrizaje, o landfall en inglés, pues si la veis por ahí, que es una habilidad que ya conocida hace muchos años en Magic, que se dispara cuando entra una tierra en juego bajo tu control. Lo pone aquí tal cual, ¿no? Siempre que una tierra entra al campo de batalla bajo tu control, le pones un contador +1/+1 al Polluelo Sin Miedo. Y además gana la habilidad de volar hasta el final del turno. Me gusta, porque al fin y al cabo es un polluelo, no ha volado todavía, ¿no? Entonces por eso no tiene la habilidad de volar. Pero si entra una tierra en juego, gana +1/+1. Bueno, además es un contador, +1/+1. Y le da volar hasta el final del turno. Creo que es una criatura bastante, bastante decente, bastante digna. Obviamente el limitado va a ser muy buena, porque significa que si vas más o menos a tierra por turno, pues va a acabar siendo 3-3, 4-4, ¿no? Y ganando volar cada uno de esos turnos que juegues tierra. O sea que, ojo, en limitado. En construido no la descarto 100%, no me parece tan mala. Quizás algún mazo White Winnie o algún mazo de rampeo con blanco puede ser interesante esta carta. Está bastante chula, me gusta mucho el diseño, me gusta el estilo que tiene y lo que significa, ¿no? Un polluelo que no ha salido del nido todavía, ¿no? Que está empezando a volar, ¿no? Sus primeros pasos. Buey de Makindi por 5 es un 4-4, también con aterrizaje, siempre que una tierra entre bajo tu control. A ver, voy a decirlo bien. Siempre que una tierra entra al campo de batalla bajo tu control, giras la criatura objetivo que controla un oponente. Obviamente esta es una carta exclusivamente diseñada para limitado. En construido es demasiado mala. Por 5, un 4-4 con una habilidad tan mediocre. Pero en limitado es, ojo, común, muy buen pick para limitado. Una carta muy buena limitada, ya lo veréis. Por 5, 4, 4, que gira criaturas del oponente, está bastante bien. Me gusta mucho porque me recuerda a los Uros del Legends of Runeterra. La casualidad, ¿no? Casualmente sacan un juego de cartas con Uros. Aquí ponen Buey de Makindi, pero bueno, tiene mucho el aire del otro juego de cartas que ha sacado Riot hace unos meses, llamado Legends of Runeterra, basado en League of Legends, ¿no? Su popular juego MOBA. Felidar Merodeador por 4 es un 2-3 con vigilancia, es bestia y es felino y tiene también la habilidad de aterrizaje, o sea que empezamos fuerte con la habilidad de aterrizaje. Siempre que una tierra entra al campo de batalla bajo tu control, le pones un contador +1/+1. Sigue siendo una carta que para construido no va a ser suficientemente buena, igual que el Buey de Makindi, pero en limitado la veo interesante, porque quinto turno juegas tu quinta tierra, pongamos, ¿vale? Pasa a ser un 3-4 con vigilancia por 4 de maná, no está mal, y luego seguirá creciendo. Así que me gusta el Felidar Merodeador, ¿no? Para limitado, quiero decir, ya me entendéis, ¿no? Esta no está en español, Angel of Destiny, Ángel del Destino, puede ser, o Ángel de Destino, por 5 es un 2-6, vuela, daña dos veces, o sea, ojito, 2-6 vuela, daña dos veces por 5 de maná, un poco caro, pero ojo que es mítica, eso es importante. Dice que siempre que una criatura cualquiera que tú controles haga daño de combate a un jugador, tú y ese jugador ganáis esa misma cantidad de vida, ¿de acuerdo? O sea, es decir, yo ataco con mis criaturas, te pego de 20, ¿vale? Por ejemplo, y te hago 20, ¿de acuerdo? Entonces, después de hacer ese daño, si ese daño es letal, la partida se acaba, ¿vale? Ganas la partida. Pero si no, salta la pila, la habilidad del Ángel del Destino. Y entonces ganas esa. Cada jugador gana esa misma cantidad de vidas. La cuestión es la siguiente: no es el objetivo de esta carta ganar por daño, ¿de acuerdo? Sino que el objetivo de esta carta es lo que viene a continuación. Al comienzo de tu mantenimiento, al comienzo de tu turno, mejor dicho. Bueno, también es lo mismo. Si tienes al menos 15 vidas más que al comienzo de la partida, normalmente en Magic se empieza con 20 vidas, pero hay algunos formatos en los cuales no se empieza con 20 vidas, ¿no? Como en Brawl, que se empieza con 25. Bueno, pues si tienes 15 vidas más que al principio, cada jugador que ha sido atacado por Ángel del Destino pierde la partida. He dicho al principio del turno y me he equivocado, quería decir al final del turno, ¿vale? Al principio del final del turno, es como está en inglés, lo he leído mal. At the beginning of your end step. Al principio del final del turno, digamos, al principio del paso final del turno. Así que la idea sería, me imagino,
es llegar a 35 vidas con esta carta o con otras y ganar la partida gracias al ataque que haces con Ángel del Destino. Obviamente la carta creo que es bastante mala en construido porque es muy difícil con... O sea, es decir, la carta por sí misma no es buena. Un 2-6 vuela por 5, vuela daña dos veces. Aún así no creo que para construido muy lenta, mala... No le ve mucho sentido para construido. Ahora saldrá un mazo de ganar vidas que gana con esto, puede ser. Pero tiene que atacar, ¿vale? Dice eso, dice cada jugador que fue atacado este turno por Ángel del Destino. Se supone que atacas al oponente, ¿no? Entonces, pero es al final del turno cuando se chequea esto. O sea, es decir, hay demasiadas condicionantes para que nunca se llegue a cumplir esa habilidad. Con que te la maten, te la sobran a la mano, mil cosas que pueden ocurrir, ya no se cumple. Así que es muy difícil, ¿no? Que se cumpla en construido. En limitado creo que es bastante más fácil ganar la partida gracias a Ángel de Destino. Es una mítica, es una carta bastante buena. En general las míticas en limitado suelen ser bastante bombas. Vale, no me llama demasiado la atención, nada más que destacar. Archon of Emeria por 3, un 2-3 vuela, que dice que cada jugador no puede lanzar más de un hechizo cada turno. ¡Wow! Esto es muy potente, porque hay muchos mazos que se basan en lanzar varios hechizos en el mismo turno, ¿de acuerdo? Abusan de ello, ¿no? Así que esta carta es, digamos, pues una bala de plata contra ese tipo de mazos. Son cartas de las cuales se suelen llevar algunas copias de banquillo, a veces incluso de base, en mazos que tratan de... lo que se suelen llamar mazos de taxes, ¿no? De impuestos, que tratan de limitar las capacidades de juego del rival de una u otra manera, ¿no? Ya sea por hechizo, por maná, típica criatura blanca que hace este tipo de cosas, es rara. Por 3, una criatura 2-3 vuela, no está mal. La habilidad es muy buena, ya digo, que cada jugador no puede lanzar más de un hechizo cada turno. Ya sé que en estándar, la verdad es que hay pocos mazos que jueguen varios hechizos por turno, pero en Historic sí, por ejemplo. Ya si nos vamos a otros formatos físicos, formatos presenciales como Modern, Legacy o Vintage, esta carta les cruje a muchos de ellos que se basan en jugar muchos hechizos en un mismo turno, ¿no? Además dice, es que además tiene otra habilidad, tiene tres habilidades. Dice que las criaturas, las tierras no básicas que tus oponentes controlen entran en juego giradas, o sea, wow. Encima también les limita el maná, o sea, esta es la carta de taxes, de tax definitiva, ¿no? O sea, limita la cantidad de hechizos y limita el maná, digamos que limita las tierras, su capacidad de generar maná el turno que entran en juego, si no son básicas. Muy buena carta Archon of Emeria. No creo que sea una carta para estándar, no creo que la vayamos a ver en estándar, excepto en banquillos. Puede ser que en banquillos la veamos si hay mazos que jueguen muchos hechizos cada turno o que abusen mucho de tierras no básicas, etcétera, etcétera. Pero limitado está bien, pues por 3 es un 2-3, vuela, ya está, la quieres para eso, ¿no? No va a ser muy relevante en general en limitado sus habilidades, no está mal. Y ya digo, en construido es muy buena carta, ya veremos dónde acaba haciéndose hueco. Archpriest of Iona, por 1 es un asterisco, 2, y dice que su fuerza es igual al número de criaturas en tu party. ¿Qué es tu party? No he visto todavía cómo han traducido la palabra party al español, pero la party está formada por 4 tipos de criatura, que son el clérigo, el bribón, el guerrero y el mago, ¿vale? Él es clérigo, ¿vale? El tipo de criatura, el arcipreste de Iona, supongo lo traducirán así al español, ¿no? El arcipreste de Iona es clérigo, ¿vale? O sea, él ya cuenta como uno dentro de tu party. Esto de la party viene de los juegos de rol. Los juegos de rol se componen siempre de un grupo de personajes que van a cumplir una misión o que van a hacer una aventura o lo que sea que corresponda al juego de rol que sea, ¿no? Y hay diferentes tipos de personajes siempre, pues hay elfos, hay arqueros, hay el mago, siempre hay un mago y siempre hay un arquero, ¿no? Y un guerrero, un bárbaro, ¿no? Bueno, pues esos 4 que os he dicho antes son los que conforman la party, así que la fuerza del arcipreste de Iona como mínimo es 1, ¿vale? Porque él es clérigo, ya cuenta con 1. Pero si tienes los otros 3 tipos de criaturas que conforman la party, que es así como se ha definido esta habilidad, puede llegar a ser un 4-2, puede llegar a tener fuerza 4 como máximo. Por un maná, una criatura 4-2, ¿qué pasó con el león de la sabana? ¿Dónde quedó el león de la sabana? Este bicho es muy bueno. Es como un león de la sabana para empezar, porque por 1 es un 1-2, el león de la sabana es 2-1, sin habilidades. Pero es que este puede ser 2-2 por 1, o 3-2, o incluso hasta 4-2, ¿no? Además, tiene otra habilidad. Dice, al principio del combate, si tienes la party completa, ¿vale? El grupo completo, no sé cómo van a traducir party, a lo mejor traducen como grupo, ¿no? O no sé qué palabra podrían utilizar. Comunidad. Estaba pensando en la comunidad del anillo. Que es un poco la idea. Pues hay un enano, hay un humano, un elfo y un hobbit, por ejemplo, ¿no? Pues eso, aquí lo mismo, pero adaptado a Magic, ¿no? Bueno, pues al comienzo del combate en tu turno, si tienes la party completa, esos 4 personajes que os he dicho, esos 4 tipos de criatura que os he dicho, la criatura objetivo gana +1/+1 y volar hasta el final del turno. Es buenísima. O sea,
Hay cartas que te dan la party completa, ¿vale? O sea, aunque no tengas esos cuatro tipos de criaturas en mesa, te dan la party completa automáticamente. Ya las iremos comentando estos días, si no nos salen hoy, los comentaremos también los próximos días. Así que este bicho, con la party completa, se puede dar a sí mismo el más uno y el volar. Podría ser un 5-3 vuela por uno de maná. Podría ser eso en caso de conseguir la party. Es raro. Cuando veis una carta de este estilo, que es rara, es ojo. Es un bicho que es un 1-2 y es raro, algo tiene. Algo tiene. Me gusta mucho. Ya veremos qué tal de cómo de difícil es conseguir esa party completa o no. Legion Angel por 4 es un 4-3 buena, buenas estadísticas. Desde luego ya en limitado ya es bueno, ¿vale? Y haber en construido. Dice que cuando entra en juego puedes revelar la carta. Puedes revelar una carta nombrada Legion Angel de fuera del juego y ponerla en tu mano. Es decir, con aquí cuando ponen outside the game, quiere decir de fuera del juego, quiere decir de tu banquillo, ¿vale? Esas 15 cartas extras de banquillo que nos permiten llevar. Tienes que llevar el Legion Angel en el banquillo, ¿de acuerdo? Y entonces cuando juegas el Ángel de la Legión, será la traducción al español, supongo, cuando juegas el Ángel de la Legión, puedes coger ese Ángel de la Legión de tu banquillo y ponerlo en tu mano. Así, eso está guay, es ventaja de cartas. Mira que esa habilidad es buena y aún así creo que para construido es una criatura un poco floja porque la veo poco específica, ¿no? Vale, un 4-3 vuela, ya está. Sí, te pillas otro, pero hay que pagar otros 4 para jugarlo y tampoco es que sea una criatura específicamente buena para una White Winnie agresiva que trata de jugar criaturas más baratas con algún tipo de habilidad más que tenga más repercusión en la partida. Así que no creo que para construido vaya a ser muy buena, no, no lo creo. Y para limitar, es ángel y es guerrero. Lo de guerrero es útil para la party, si acaso, ¿no? Y para limitado es muy buena carta. Ya si tienes dos de ellas, fiesta de la espuma. Te dejas la segunda en el banquillo y es. Tiene sentido. Te la dejarías de banquillo la segunda, la dejarías en el mazo. Habría que pensárselo, ¿eh? Es una decisión muy interesante para limitado. Si alguna vez alguien tiene dos ángeles de la legión en su draft o en su mazo cerrado. Muy interesante si tomas la decisión de llevar las dos en el mazo o dejar una en el mazo y la otra fuera. Interesante. Bueno, interesante. Maul of Skycliffs. Por cierto, este es el spoiler en español, como estáis viendo, ¿vale? Pero es que estas cartas no las han publicado todavía en español, por eso las estamos viendo en inglés. Maul of the Skycliffs. Por 3 es un equipo, por cierto, artefacto, equipo blanco, que dice que cuando entra al juego lo puedes directamente. Attach, o sea, lo puedes, como se decía en español, equipar, ¿no? O sea. Anexar, es anexar la palabra que se usa, ¿no? Lo puedes anexar directamente a una criatura que controles. Esa criatura gana más dos, volar y dañar primero. Por solo 3 de maná, más dos, volar y dañar primero, me parece bastante interesante. Luego se equipa por 4, pero de primera se equipa gratis. Obviamente no tiene nada que ver con una Embercleave, con una Filoasqua, el equipo rojo que ha sido una de las mejores cartas del último año y lo seguirá siendo el próximo año en estándar también, por no decir también en Historic, ¿no? Bueno, pues creo que una Filoasqua es mucho mejor que esto. Aún así, la Filoasqua es roja, esto es blanco. Entonces, no lo veo injugable. No lo veo injugable del todo en construido. No me parece mala del todo en construido. Pero en limitado es una bomba, por eso es rara. Skycliff. Aparition, por 3 es un 2-2, por cierto, tipos de criatura Core y Espíritu. Los Core son un tipo de criaturas de Magic, ¿vale? Por si no lo sabéis, si no los conocéis. Bueno, pues cuando entra en juego, puedes exiliar hasta un permanente. Joder, el inglés es que ya sabéis que ordena las palabras distintas que en español. Hasta un permanente que no sea tierra y que no sea token, que no controles, con coste de mana convertido de 4 o menos. O sea, es decir. Hace una especie de anillo del olvido o luz de destierro, como lo queréis llamar, por 3, 1, 2, 2, que cuando entra en juego eliges un permanente del oponente, no puede ser tierra ni ficha, y lo exilia. Cualquier cosa, ¿vale? Puedes exiliar un Prisgur, lo que sea. Y dice que cuando deja el juego, la carta exiliada, bueno, el controlador, el dueño, el propietario, mejor dicho, de la carta exiliada, crea un token XX en juego directamente. Ilusión. Tipo de criatura azul, ilusión azul, donde X es el coste de mana convertido de esa carta. Me parece que es muy buena esta carta. Me parece que es Skycliff Aparition. El oponente no va a recuperar. Por ejemplo, si el oponente ha jugado un Planeswalker bueno, una Nissa o un lo que sea, tú se lo exilias y esa Nissa no va a volver nunca, aunque te maten el bicho, ¿vale? Además de que tiene que ser de coste 4 o menos, ¿vale? Se la pega, ¿no? Eso lo limita un poco, la verdad. Pero bueno, significa que el permanente, el 4, bueno, el bicho que va a dejar después XX nunca va a ser más grande de 4-4. Creo que sigue siendo buena, ¿vale?
Es una bomba limitado, bastante buena limitado, mejor dicho. Es que es peligrosa, es que ese XX que te deja después para limitado también es delicado, ¿no? Y el bicho, al fin y al cabo, es por 3 un 2-2, tampoco es mucha cosa. Vale, voy a rebajar un poquito mis expectativas. Creo que no se jugará en construido al final, ¿vale? Es muy fácil matarlo, muy fácil sacarle valor de una u otra manera, yo creo. O sea, matarlo y sacar una criaturita 2-2, 3-3 fácilmente. Y es que es muy fácil de matar. Y luego además en limitado lo veo también bien, tal, interesante, pero con ese arma de doble filo, yo creo que al final ese arma de doble filo va a provocar que no se juegue en construido y que en limitado pues sea circunstancial. Y para terminar el color blanco tenemos Tathry, Beacon of Unity, que ya lo comentamos en el vídeo de ayer, así que me lo voy a saltar porque si no se va a hacer un vídeo larguísimo. Estoy dando cuenta que llevo 15 minutos y solamente no he visto el color blanco. Jace, está Jace, estáis de enhorabuena. Jace, mago reflejado. A todos los que os gusta el Planeswalker Jace, pues que sepáis que vuelve con Zendikar Rising. Y este es bastante bueno porque es de los de coste 3. Cuando un Planeswalker es de coste 3, ojo, cuidado, que suele ser de los mejores de la historia. Ya, si no, si alguien dice que no, que le eche un vistazo a Oko el año pasado, ¿vale? Que lo han tenido que prohibir en todos los formatos. Bueno, pues Jace, mago reflejado por 3, entra con 4 contadores de lealtad, obviamente es mítico. Tiene la habilidad de estímulo 2. La habilidad de estímulo es que puedes pagar 2 manas extras, ¿vale? Para que haga más cosas que ahora vamos a comentar. Dice que cuando este Jace entra al juego, si fue estimulado, creas una ficha que es una copia de este Jace, mago reflejado, excepto que no es legendaria y su lealtad inicial es 1. O sea, si te sobra el mana, en lugar de jugarlo por 3 de mana, lo puedes jugar por 5 y te pone otra copia igual en mesa, que no es legendaria para que no se mueran, ¿vale? Y que no entra con los 4 contadores de lealtad habituales, sino que entra solo con 1, ¿de acuerdo? Pero vamos, te pone una copia gratis. Bueno, gratis entre comillas, hay que pagar 2 por el kicker, el estímulo. Bueno, por más 1, adivinas 2, ¿de acuerdo? O sea, mira las 2 cartas del top del mazo y las puedes dejar arriba o abajo, en cualquier orden, como tú quieras, ¿vale? Esas 2 cartas, arriba, abajo, una arriba, otra abajo, como tú prefieras, ¿no? La habilidad de adivinar 2 es bastante buena, ¿de acuerdo? Tened en cuenta, no te da ventaja de cartas, no robas carta, menos mal, porque a veces se pasan con Jace o con Teferis o con cosas de este estilo. La habilidad está compensada, es solamente adivinar, no da ventaja de cartas, solo te da, digamos, calidad en el robo, ¿no? Te permite un poco buscar en el top del mazo lo que quieres robar para el siguiente turno, digamos, ¿no? Y por 0, ¿vale? Quitándole 0 contadores de lealtad, robas una carta y la muestras, ¿vale? Robas una carta del mazo, la muestras y dices, remueves una cantidad de contadores de lealtad de Jace, mago reflejado, igual al coste de mana convertido de esa carta. Quiere decir eso, si robas algo de coste 1, pues le quitas un contador. Si robas algo de coste 2, le quitas 2 contadores. Si robas algo de coste 3, le quitas 3 contadores. Entonces, los mazos con hechizos baratos van a abusar mucho de este Jace Mago reflejado. Me parece que es bastante bueno. Y además, pensad el combo. El combo no es jugar un Jace, el combo es jugar los dos por 5 de mana. Porque con el que entra con un contador de lealtad, haces el adivinar 2 y te dejas algo de coste bajo en el top. Por ejemplo, una tierra o un hechizo de coste 1. Y con el otro Jace, el que tiene los 4 contadores de lealtad, haces el 0, haces la habilidad de 0 y robas una carta de coste bajo para quitarle pocos contadores a ese Jace. Entonces, por 3 es muy bueno porque entra muy pronto en la partida y por 5 es muy bueno porque ya entran en sinergia los dos. Así que muy interesante este Jace Mago reflejado, una carta muy buena, creo que muy buena, pero sin estar rota se agradece un poco. Al igual que el Teferi de M21 es muy bueno sin estar roto, este Jace es muy bueno sin estar roto, creo. A lo mejor luego al final acaba prohibido. Cangrejo de las Ruinas, creo que es una. No sé si es una reedición, pero antes me suena que había un bicho igual que este, pero es que no estoy seguro, tendría que repasarlo. Es que no me suena que fuese este el nombre, Cangrejo de las Ruinas, y no me suena que fuese 03, me suena que era 02, pero bueno. Obviando eso, tiene la habilidad de aterrizaje. Diréis, joder, por un 1-0-3, qué caca de bicho, no, pero es que este es un mazo de demoler, de lo que os gusta. Siempre que una tierra entre en juego bajo tu control, cada oponente muele 3 cartas. Que no está mal, no está mal. Así que bueno, otro elemento más para los mazos de demoler, de Keo, que también solemos decir, ¿no? O de Mill, también solemos decir de su traducción al inglés. Bueno, una carta bastante interesante para esos mazos. Creo que es mala en general, ¿vale? O sea, no la intentéis jugar. Sí, pero a ver, yo digo no la intentéis jugar y luego estamos aquí todo el día intentando ganar por de Keo o por moliendo el mazo del rival, ¿no? Que nos encanta moler, es decir, tirarle cartas del mazo al cementerio para ganar la partida de esa manera. Si se queda sin mazo, pierde, lo sabéis, ¿no? Si uno pone, pues si alguien no lo sabe a estas alturas, si un oponente va a robar una carta de su mazo y no quedan cartas en el mazo, pierde la partida. Es una forma legítima de ganar, igual que ganar quitándole sus 20 vidas, ¿vale? Bueno, Confounding,
Conundrum. ¿Qué es esto? Confounding Conundrum, vale. Por 2, encantamiento. Cuando entra en juego, robas carta. Vale, empezamos bien porque se, digamos, como que se sustituye a sí mismo. Y luego dice que siempre, tiene como una habilidad de landfall, ¿no? De aterrizaje. Siempre que una tierra entra en juego bajo el control de un oponente, ¿vale? Es como landfall, pero para el oponente. Si ese jugador tiene otra tierra. No, si ese jugador hizo entrar otra tierra en juego bajo su control este turno, devuelve una tierra que controla a su mano. O sea, es decir, la típica jugada de tercer turno, juego tierra, giro mis 3 manas, juego un Uro y te permite poner una segunda tierra desde la mano en juego. Pues esa tierra que pondría en juego se la tendría que subir a la mano de nuevo por el Confounding Conundrum. Entonces ya veis que es una carta que no es para llevarla de base en todos los mazos, contra todos los mazos, porque hay mazos que nunca van a poner 2 tierras en mesa, ¿no? Es para banquillos. Banquillo te la llevas de banquillo contra mazos de rampeo. Mazos que tienen la capacidad de poner muchas tierras en un turno, ¿verdad? Un pequeño detalle que alguien lo estará pensando. Esto es una habilidad que se dispara. Es decir, que cuando el oponente juegue esa segunda tierra o tercera tierra de ese turno, esa tierra se pone en juego, va a la habilidad de esta carta a la pila y el oponente puede sacar mana de esa tierra y luego subírsela a la mano, ¿vale? O sea, esa tierra sí va a dar mana. ¿De acuerdo? De hecho, incluso hasta estás favoreciendo al oponente para que abuse de ese uro todos los turnos, ¿no? Si tiene más uros, va a poder seguir jugando tiras desde la mano, sacando el maná y... Me explico, ¿no? Pero bueno, en general la carta es buena para banquillos porque es que ya se sustituye a sí misma. Robas carta cuando entra en juego, no pierdes nada y al oponente le limitas, sobre todo contra mazos de rampeo. Una carta muy buena para banquillos. En limitado supongo que es injugable tanto de base como de banquillo, así que no digo nada. De hecho, del Jace no he dicho nada de limitado, pero es brutal el limitado, ¿no? El cangrejo es viable, es infrecuente, no vais a ver muchos cangrejos en ningún mazo en general, pero si juntas un par de cangrejos de las ruinas en tu mazo, puedes plantearte en limitado ganar por dequeo. Voy a decir dequeo siempre, porque lo de decir moliendo al rival pues suena un poco raro, ¿no? Bueno, Coralhelm Chronicler por 3, es un 2-2, ojo, Merfolk y Wizard, o sea, es decir, Tritón y Mago. Siempre que pagues el estímulo de un hechizo, siempre que pagues el kicker, el coste de kikeo, podemos decirlo en español, traducido así guarramente al español. Bueno, siempre que pagues el estímulo de una carta, robas una carta y descartas carta. Estímulos hemos visto, mira, aquí por ejemplo, justo lo tenemos al lado, me viene genial, aquí hay una carta con kicker, y esta otra carta también tiene kicker, ¿vale? En español estímulo. Bueno, pues siempre que pagues ese mana extra, igual que el Jace, tiene estímulo, tiene kicker. Bueno, pues siempre que lo hagas con este mago en mesa, robas descartas, ¿vale? Y dice que cuando entra en juego, miras las 5 cartas del top del mazo. No sé por qué últimamente no lo habéis notado que están muy brutos con esto de va, miras 4, miras 5, miras 6, como si no fuese nada. Antiguamente mirabas una o dos como mucho en algunas cartas y ya decías, oh, qué bien, ya mira una o dos, aquí ah, miras 5 o 6 con el Muxus, ¿no? El trasgo. Miras 6 y pones todos los trasgos en juego, venga. Bueno, pues miras 5. Y de esas 5 tú puedes revelar una carta con kicker, es decir, con estímulo, y ponerla en tu mano. Y el resto en el fondo del mazo. Eso es bastante bueno, es ventaja de cartas en sí mismo. O sea, es un bicho 2-2x3 que te permite seleccionar el top una carta con kicker, que puede ser buena, que puede ser útil, que puede ser un mismo Jace, sin ir más lejos, o alguna de estas, la pones en mano gratis. O sea, que básicamente es por 3, es un 2-2 que robas carta, básicamente, en un mazo con muchas cartas con estímulo, desde luego. Y luego siempre va a ir mejorando tu mano cada vez que hagas estímulo, porque robas descartas, ¿no? Creo que la carta no es suficientemente buena para construido, quiero decir. Pero para el limitado es bastante buena, porque en el limitado va a ser muy fácil que en tu mazo tengas 3 o 4 cartas con estímulo. Y es muy fácil mirando 5 que alguna encuentres, ¿no? Puede que algunas veces falle, pero aún así hace algo, ¿no? No está mal. Para el limitado me parece que es una buena carta. Y en construido, a ver, salvo que haya un mazo de estímulo, o sea, muchas cartas muy buenas de estímulo y que merezca mucho la pena llevar este Coralhelm Chronicler, pues si no, no lo veo claro, ¿vale? Vale, Seagate Stormcaller por 2 es un 2-1, buenas estadísticas, ojito, humano. Wizard, o sea, mago. O hechicero, perdón. He dicho mago todo el rato, todo el vídeo. Y Wizard en español lo traducen como hechicero. Ya me entendéis. Vale, es mítica. Eso es lo que me llama la atención. Cuando veo por 2-1-2-1 que es mítico, digo, cuidado, aquí hay gato encerrado. Tiene que quedar 5. O sea, el bicho cuesta 2, pero puedes pagar 5 más, ¿vale? O sea, costaría 7. Igual que uno de los mejores hechiceros de la historia. Bueno, perdón, humanos de la historia que tuvimos el año pasado, que lo tuvieron que prohibir, ¿vale?
Ya no me acuerdo cómo se llamaba. El que costaba 7 y robaba permanentes. Joder, como lo han prohibido, ya no lo usamos. Ladrón de pensamientos, puede ser. O algo así era. Ya no me acuerdo. Joder, se me va la olla. Qué desastre. Tantos nombres que uno al final. Ya, la edad también. Bueno, dice que cuando entra en juego, copias el siguiente instantáneo o conjuro con coste 2 o menos que hayas lanzado tú ese turno. O sea, por ejemplo, hago choque a ti, ¿vale? Pues, y además, con el choque en la pila, en respuesta juegas esta criatura y copias ese choque. Por ejemplo, te deja hasta hechizos instantáneos o conjuros de coste 2. Lo que copias. No, lo he dicho en la pila, ahí me he rayado. Es que me he montado una película que no es. El bicho no tiene flash, no tiene destello. Tú juegas este Seagate Stormcaller y después dices choque a ti. Y entonces lo puedes copiar, porque dice que lo que puedes copiar es el siguiente instantáneo conjuro que lances de coste 2 o menos, ¿vale? Pero si lo has quiqueado, es decir, si has pagado el estímulo de 5, copias ese hechizo dos veces y puedes elegir novios, no, novios no, puedes elegir nuevas, nuevos objetivos para esos hechizos. Esto es bueno. El kicker de 5, llevarlo a coste 7 y de dónde sacas tantísima mana como para abusar de él. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, si yo juego, por ejemplo, un Optar y pago otros 7 de mana después de ese Optar, copio dos veces el Optar. Es como que robo tres cartas, pero como que es demasiado, ¿no? Demasiado complicado, mucho mana implicado en el tema. Y no sé yo si esto es bueno, ¿no? Además, solamente copia hechizos de coste 2 o menos, nada más. A ver, lo importante, lo interesante es que qué mazo va a querer esta criatura, humano, hechicero, que está guay, humano y wizard, pero. Porque luego son 2-1 sin más, ¿no? O sea, ¿qué quieres copiar de coste 2 o menos que sea tan importante de copiar, ¿no? You cast. Es que si fuese que caste el oponente, por ejemplo, también molaría mucho, pero no. Es que tú lances ese hechizo, ¿no? Entonces, a ver, salvo que algo se me esté escapando, creo que la carta no es buena o no va a ser jugada. A lo mejor luego se me está escapando algo y. Es la típica carta que te genera dudas. Dices, no puede ser tan. No puede parecer tan mala a simple vista, ¿no? Tiene que tener algo que no estoy viendo. Bueno, lo voy a dejar ahí. Creo que la carta no es buena, creo que no va a ser jugada. Que en construido es mediocre. En limitado creo que es más interesante, porque si tienes algún removal instantáneo o conjuro, ahí ya le estás sacando valor a ese instantáneo conjuro, lo estás duplicando, lo cual está genial. Y por último, la última carta del color azul dentro de la turbulencia, por 2, estímulo 2, es un instantáneo que regresa el permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario. Vale, genial, devuelves un permanente al oponente a su mano, ¿vale? O a ti o al oponente, perdón. Si este hechizo fue estimulado, además robas una carta. Vale, esta carta no es la primera vez que se edita. No sé si las otras veces que se ha editado tiene exactamente este nombre. No me acuerdo, dentro de la turbulencia, pero esta carta ya existía y ha habido varias de este estilo en general. Que por 2 de mana suben un permanente a la mano de su propietario que no sea tierra, a velocidad instantánea y pagando 4, pagando 2 más con estímulo, te hace robar una carta, ¿no? Siempre ha habido cartas de este estilo en Magic, ha habido varias, creo. Y espérate que no fuesen siempre la misma y no me acordaba del nombre. Es una común, o sea que tampoco es una carta muy valiosa. Dentro de la turbulencia es una carta muy buena en limitado, ¿vale? Porque. Sacar ventaja en mesa es muy importante y además te da a robar una carta. En limitado es muy buena carta, ya sea por 2 o por 4. Y en construido esta carta se va a jugar, siempre se juega alguna copia de esto en algunos mazos. Algunos mazos la pueden requerir porque no cuesta nada pagar 4, hacerle perder el tiempo al rival, tú robar carta extra, o sea, ni siquiera pierdes carta, está bastante bien. Y si hace falta la juegas por 2 y ya está. Muy buena carta, tanto para construido como para limitado, ya lo veréis. Vale, vamos al color negro. Coveted Prize, por 5, este hechizo cuesta 1 menos por cada criatura en tu party. Como la party como máximo es de 4 tipos de criatura, para ser más correcto, ya sabéis, hemos dicho clérigo. Dije antes mago, quería decir hechicero. Guerrero y bribón, creo que he dicho los 4, ¿verdad? O sea que esta carta, Coveted Prize, podría llegar a costar 1 de maná, si tienes la party completa, ¿vale? Pensad en eso, yo siempre pienso en la máxima potencialidad de la carta, o sea, esta carta cuesta 1. En el mejor de los casos, ¿vale? Si consigues que cueste 1, la carta hace esto. Y si no también, pero lo hace mejor. Miras, bueno, buscas en tu mazo una carta, la pones en tu mano y barajas. O sea, ¿qué me estás contando? Que es un Demonic Tutor por un maná. Si tienes la party completa, los 4 tipos de criatura, puedes lanzar un hechizo de coste 4 menos de tu mano sin pagar su coste de maná. Bueno, como estáis notando, no me había leído las cartas. Muchas de ellas las estoy descubriendo ahora. Esta carta es buenísima. Es buenísima si es factible, que no lo sé todavía porque es muy pronto, si es factible montar la party completa. Con party completa, esta carta es bestial, bestial, buenísima, ¿vale? Pongámonos en el caso de party completa.
por un mana negro, me busco cualquier carta en el mazo, me la pongo en mano y encima juego gratis una carta de coste 4 de la mano, que puede ser la que he buscado o no. Con la fiesta, o sea, con la party es la fiesta. Con la party es la fiesta de la espuma, la party of spum. Y sin ella, sin la party no es mala. Yo os digo, Demonic Tutor, por 2 de mana, buscas cualquier carta y te la pones en mano. Y es una de las mejores cartas de la historia del juego. Los tutores en general siempre son muy buenos. Entonces, por 2 de mana hacer tutor, si lo puedes, si tienes 2 criaturas de la party. Si. No, pero para pagar 2 de mana tienes que tener, sí, 2 criaturas de la party. Ah, no, cuesta 5, 4, sí, sí, es que es así, tal cual. Necesitas tener 3 criaturas de la party para que pagar 2 de mana. Vale, corrijo. Es que es buena esta carta. Es buena, pero va a ser jugable solamente en un mazo de party. Yo creo que sin la party no merece la pena pagar 5 para buscar. O como mucho pagar 4 si tienes una criatura en juego de esa party o lo que sea. Incluso pagar 3 es un poco... Bueno, pues bien. Es buena a partir de 2. De 2 para abajo. Y ya si tienes la party completa es bestial. Si tienes la party es la mejor carta de la expansión. Ya veremos cómo de fácil es montar esa party, ya digo. Que no tengo muy claro porque hay que tener 4 criaturas en juego. O 4 tipos de criatura en juego, que no es lo mismo. Y ya veremos si eso es factible o no. Yo siempre, ya sabéis que este canal está dedicado a Magic Arena, por tanto está dedicado más bien a Standard y si acaso Historic, ¿no? Porque hay formatos más antiguos en los que es muy fácil tener criaturas con todos los tipos de criatura, por ejemplo, ¿no? Y estas cartas van a ser muy buenas en esos formatos. Vamos a pasar al siguiente, Drana, The Last Lord Chief. Por 5 es un 4-4 vuela, que siempre que ataca, el jugador defensor elige una criatura que no sea legendaria en su cementerio. Yo ataco con mi Drana y me la pongo en juego con un contador +1/+1 sobre ella y además gana el tipo de criatura vampiro. Este tipo de cartas no son buenas en construido, porque son lentas, porque tú juegas por 5 un 4-4 vuela que no tiene más impacto en mesa hasta que ataques al siguiente turno. Y hay tantísimo removal y tantísimas cartas tan poderosas que estas cartas en construido en general no son buenas. Además depende de que el rival tenga alguna criatura buena en el cementerio que quieras reanimar, si es que tiene alguna, porque puede ser un mazo de control y ni siquiera tener criaturas prácticamente, ¿no? Sin embargo, en limitado es una bomba brutal, ¿vale? Estoy olvidando un poquito hablar de limitado en algunas cartas, como por ejemplo aquí en Coveted Prize, no he dicho nada en limitado. En limitado sí, pero porque es obvio, la carta es muy buena si puedes montar la partida en limitado, esta carta es ganas partidas solo con ella, ¿vale? Y aunque no puedas montar la partida completa, puede ser útil para buscarte las bombas en limitado. Esta Drana en limitado es una bomba sin más, por 5 un 4-4 vuela en limitado, está decente, pero es que su habilidad es brutal. Es muy buena, te va a dar la partida automáticamente. En cuanto consigas atacar la primera vez con ella, pues prácticamente ganas. Nighthawk Scavenger, por 3 es un 1-3 como mínimo, tiene volar, toque mortal, vínculo vital. Si pensáis que es mucho, no os asustéis, porque ya ha habido cartas parecidas a estas, ¿vale? El Nighthawk no sé qué, ya no me acuerdo cómo se llamaba, otro vampiro parecido, que por 3 era 2-3, vuela, toque mortal, vínculo vital. O sea, la carta en sí ya existía parecida. Lo que pasa es que esta, su fuerza es 1, más el número de tipos de carta en el cementerio del oponente o de los oponentes, si estás jugando multijugador en Magic físico, en Magic presencial, por ejemplo. Han dicho que es una mezcla entre el Tarmogoyf y el Nighthawk que os estaba comentando histórico, que por 3 era un 2-3 con estas mismas habilidades, sin la habilidad de abajo, ¿no? Sin lo de ganar daño extra por cada tipo de carta en el cementerio del oponente. Y el Tarmogoyf, por si no lo conocéis, que es una de las cartas también más famosas de la historia del juego, era una criatura que se hacía grande, iba ganando +1/+1 por cada... Era un 0-1 que ganaba +1/+1 por cada tipo de carta en tu cementerio. Por cierto, los tipos de carta, a ver si no la lío, alguno me voy a saltar, ¿vale? Pero son básicamente, para que tengáis la idea, tierra, criatura, conjuro, instantáneo, equipo... Y aquí ya, creo que tribal. Hace muchos años que no juego los formatos antiguos entiéndase modern, ¿vale? Tribal creo que era otro, o al menos antes sí que era así. Y yo creo que algún tipo de carta más, ¿verdad? Bueno, básicamente esos 6 y yo creo que alguna más. No sé si los Encantar Mundo cuentan como otra cosa distinta, no sé. Planeswalker, ¿no? Planeswalker también, claro. Planeswalker, bueno. El caso es que esto es algo parecido, pero con el cementerio del oponente. Yo creo que la carta no es buena en construido, porque hay ocasiones en las que el oponente no tiene cementerio y no hace nada, y por 3, 1, 1, 3, vuela, toque mortal, vínculo vital, no es suficiente para construido. O un 2-3, o un 3-3 incluso. Bueno, a partir de 3-3 empieza a ser interesante, pero aún así, si funciona es porque hay algún mazo que se aprovecha de los vampiros, o un mazo de dequeo al oponente...
y entonces tiras muchas cartas suyas al cementerio, empieza a crecer. Pero el limitado es donde es la bomba. El limitado es una cartaza tremenda, lógicamente. Y es donde va a crujir a los rivales. Creo que no es tan buena como un Starmogoyf en ningún sentido. Y tampoco es peor que el Nighthawk antiguo, que era infrecuente. Creo que ha sido reeditado un par de veces, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora mismo exactamente. Bueno, una carta bastante interesante. ¿En construido puede llegar a ver juego? Yo creo que no. Yo creo que no lo verá. En limitado es muy buena. Y Soul Shatter. Vamos a ver, por 3, instantáneo. Cada oponente sacrifica una criatura o Planeswalker con el mayor coste de mana convertido entre las criaturas o Planeswalkers que controlan. O sea, es decir, de entre todos los permanentes que tenga el oponente que sean criatura o Planeswalker, elige el de mayor coste y lo sacrifica. Esto es interesante porque le haces sacrificar, ojo, aunque sea indestructible o aunque tenga antimaleficio o cualquier cosa de ese estilo, es el oponente el que coge esa carta y la sacrifica, ¿vale? Así que te saltas cosas como indestructible, te saltas cosas como antimaleficio y cosas de ese estilo, ¿vale? Bien, eso es interesante. La carta de mayor coste va a ser la mejor normalmente, ¿no? Generalmente las cartas de mayores costes son mejores que las de menores costes. Entonces es un removal bastante interesante. En limitado es muy bueno, es donde más brilla lógicamente este removal, porque en limitado casi siempre se cumple esa regla de a mayor coste mejor carta. En construido es más relativo, pero en líneas generales suele cumplirse también. Lo que pasa es que en construido tienes acceso a tanto removal tan variado que no sé si esta carta se jugará. Es un instantáneo, lo cual está bastante bien. Me recuerda un poquito a la Ley Diabólica. La Ley Diabólica fue el primer hechizo negro de este estilo que hacía al oponente a velocidad instantánea sacrificar una criatura, la que él quisiera. En este caso sacrifica la de mayor coste. Si hay varias empatadas, por cierto, al mayor coste, elige el oponente, ¿vale? Se entiende, por eso dice cada oponente sacrifica. Es el que elige, la que sacrifica, claro. La única ventaja, gran ventaja que tiene, es que esto hace sacrificar Planeswalkers. Es lo que lo hace realmente interesante. Una bomba en limitado, muy buena en limitado, creo. ¡Epa! Y bastante buena en construido también. Ya veremos, ya digo, si se hace hueco, porque hay tanto removal siempre en construido que al final no es que sean buenos o malos los removals, sino que dependen del metajuego, dependen de lo que se esté jugando, ¿no? Depende un poco del resto de mazos. Taborax Hope's Demise. Por 3 es un 2-2 que vuela. Demonio y clérigo. Un demonio clérigo, qué curioso. No sé si será el primer demonio clérigo de la historia del juego, pero no me sorprendería que lo fuese. Dice que tiene vínculo vital mientras tenga 5 o más contadores más uno sobre él. O sea, es decir, por 3 es un 2-2 vuela. Pero dice debajo que siempre que una criatura que no sea token que tú controles muera, le pones un contador +1/+1. Y además, si esa criatura era clérigo, puedes robar una carta y perder una vida. Vale, o sea que la idea es que puede ganar contadores +1/+1 y es cuando gana vínculo vital. Obviamente el limitado es bueno. Per se, o sea, por 3 un 2-2 vuela que puede ganar contadores +1/+1 y te puede dar robar cartas, aunque sea pagando vidas, es muy bueno el limitado. Si no te lo matan y se van muriendo otras criaturas tuyas, le vas a sacar mucho valor. Y en construido es lo que pasa, que es demasiado dependiente de que mueran criaturas tuyas, de que no te lo maten, que por 3 es un 2-2 vuela al principio, que el primer turno no tiene impacto y casi seguramente el segundo turno o tercer turno que lo hayas jugado después tampoco, ¿no? Así que bueno, una carta que en limitado muy buena, pero en construido no creo que la vayamos a ver jugar. Set del Jefe de Sangre. Por un mana negro es un conjuro, destruye la criatura o Planeswalker objetivo con coste de con coste de 2 o menos, y si pagas el estímulo, que es 3, o sea, costaría 4 en total, destruye cualquier criatura o Planeswalker objetivo. Creo que esta carta es buenísima. Va a ser mejor en formatos más antiguos que en formatos modernos, como estándar o histórica incluso. ¿Por qué? Porque en los formatos antiguos presenciales, que no están en Magic Arena, las criaturas más impactantes de las partidas suelen ser las de costes bajos, porque entran muy pronto y hacen su movida y ganas la partida, ¿vale? Es un poco como suele ser. Son cartas muy buenas, hay una muy parecida a esta, ¿vale? Antigua, bueno, antigua entre comillas, es relativamente nueva, pero no está en Magic Arena, que hace algo parecido, ya digo, y esta está al nivel, es conjuro, es la gran pega que tiene esta carta. ¿Va a haber juego? Yo creo que sí, sin duda va a haber juego. ¿Por qué? Porque por un mana negro destruye criaturas pequeñas, lo cual en mazo contra mazos rápidos es muy bueno por un solo mana negro poder destruir cualquier criatura o Planeswalker de coste 2 o menos. Y si la partida se alarga y empiezan a entrar Planeswalker o criaturas de coste más grandes, también los puedes matar pagando 4. Ya digo, la única pega que tiene es que es conjuro, pero es que es tan buena que no importa tantísimo. Además es una infrecuente, ya se agradece un poco que dejen de sacar removal como raro.
Históricamente en Magic el removal siempre ha sido común o infrecuente, en general. En los últimos años cada vez hay más removal. Removal quiere decir jugable, competitivo, en estándar, que es raro, ¿vale? Y eso es una lástima. Este es el removal infrecuente, lo cual se agradece un montón. Bueno, infrecuente, ya sabéis, poco común según la nomenclatura actual de Magic. Vamos al rojo. Perro Infernal de Acown. Por un mana rojo es un 0-1 que tiene aterrizaje. Y siempre que entra una tierra en juego bajo tu control, gana más 2 hasta el final de turno. ¡Wow! Esta carta es buenísima. Es exactamente igual que el lince de la estepa, o step lynx en inglés, no sé cómo se llama en español, supongo que el lince de la estepa. Igual que el lince de la estepa, pero en rojo. El lince de la estepa era en blanco. Cuando salió Zendikar original, era Zendikar original, salió la habilidad de aterrizaje, landfall en inglés. Yo en esa época estaba bastante metidillo en Magic y jugaba mucho un mazo Boros rojo-blanco con lince de la estepa, y era un mazo de eso, de landfall, de aterrizaje, muy bueno. Y el lince de la estepa era fácil que pegase de 4 o incluso hasta de 6 en algunos turnos. Era una burrada, ¿no? ¿Por qué pegaba tanto el lince de la estepa y no va a pegar tanto este perro infernal? Porque en aquel estándar había fetchlands, tierras que las sacrificabas y te permitían buscar otra tierra. Es decir, era muy fácil poner dos tierras en juego en un mismo turno. En el actual estándar tenemos el pasaje de leyenda que busca tierras y hay alguna cosita más que también busca tierras extras, pero no es como antes, no es como en aquella época cuando salió Landfall en Zendikar original, en la cual esa criatura blanca, ese Step Lynx, que era igual que este, pero en blanco. Crecía desmesuradamente gracias a la cantidad. Había un montón de fetchlands, era súper fácil. Ahora no es lo mismo, ¿no? Igual también había un geópodo que era rojo en aquella colección Zendikar. Bueno, vamos a ver este que hace por 3. O sea, ya digo, este perro infernal puede ser muy bueno si las tierras lo acompañan o si hay formas de poner tierras extras en juego o lo que sea, ¿vale? Pero depende de ello. Y el geópodo de Aero Ruina por 3 es un 3-1 arroya que dice que también gana más 2 hasta el final del turno por cada tierra que entra en juego bajo tu control. De momento no hay fetchlands, ¿vale? Las tierras que han salido en Zendikar Rising las estuvimos viendo ayer, que son las tierras modales dobles, ¿no? Que o eliges que den un color o eliges que den el otro color, pero ya está, para el resto de la partida van a dar uno de esos dos colores. Por ejemplo, la roja a blanca, por poner un ejemplo, pues eliges cuando la juegas si va a dar rojo o si va a dar blanco y ya se queda así para siempre, ¿no? Son cartas con doble cara, a ver si salen ahora y las podemos echar un ojillo. Creo que estas cartas van a ser buenas si hay un mazo que pueda poner suficientes tierras en juego. De hecho, ya en su momento, en la Zendikar original, como digo, había dos cartas iguales que estas. Esta era en blanco, esta sí que era en rojo, pero era por 3, 1-1-1. Era por 3, 1-1-1. Por 2, perdón, 1-1-1. ¿Arrolla o daña primero? O ganaba arrollar o dañar primero cuando entraba a tierra en juego. Ya no me acuerdo, hace muchos años que yo no juego, esas cartas y no estoy 100% seguro. Permitidme que beba agua, que llevamos 40 minutos de vídeo y pensaba hacer un vídeo cortito de media hora y esto no va a ser así. Bueno, son jugables en limitado. Son buenas en construido, pero dependen del mazo, ¿no? Lagaa que escupe fuego por 4 es un 3-4 con landfall también, aterrizaje, que cuando entra la tierra en juego, bajo tu control, hace un punto de daño a cada oponente. Nah, no creo que sea bueno en construido, porque por 4 solamente es un 3-4. Y el limitado es de relleno también. Así que no hay mucho que decir sobre él. Exploración de Valakut. Por 3 es un encantamiento con Landfall. Cuando entra una tierra en juego bajo tu control, exilias la primera carta de tu mazo y puedes jugar esa carta mientras permanezca exiliada. Vale, si es una tierra también, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo jugar tierra, entonces exilio la primera carta del top y si es una tierra, pues se queda exiliada y la puedo jugar cuando quiera, ¿vale? Cuando pueda jugar a esa tierra. Y si es cualquier otro hechizo, también. Al final del turno, si hay cartas exiliadas, ponlas en el cementerio de su propietario. Luego la exploración de Valakut hace esa misma cantidad de daño a cada oponente. Vale. O sea, si al final del turno no has jugado dicha carta, ya fuese tierra o fuese lo que fuese, esa carta se pone en el cementerio y haces un daño por cada carta que hayas puesto en el cementerio de esa manera este turno, ¿no? Así que vale, si sacas una tierra del top, esa tierra no la vas a poder jugar porque acabas de jugar tierra, salvo que juegues un Uro o algo por el estilo, que te permite jugar una tierra adicional ese turno. Y si es cualquier otro hechizo, pues bueno, pues lo puedes jugar. ¿Esta carta es buena o no es buena? Es que recuerda un poco, ya sabéis, a qué. A cartas de mono red que hemos visto en estos últimos años, como eran la llama de Keld, si os acordáis. O también como hacía ya unos meses que no se ve, que no se juegan prácticamente nada, ya ni me acuerdo cómo se llama, la cafetera esta que te permitía jugar cartas del top extras, pero no desde la mano, ¿no? ¿Cómo es posible que no me acuerde? Si además la he jugado unas cuantas veces. Y lo que pasa es que ya digo, hace ya unos meses que se dejó de jugar esa carta.
Porque el frenesí experimental, que no me salía, el experimental frenesí. Recuerdo un poco a Experimental Frenzy, Llama de Keld, Iluminar el escenario, ese tipo de cartas que te permiten exiliar cartas y jugarlas durante un tiempo, ¿no? Es algo parecido. Creo que está por debajo, creo que no va a ser tan buena como esas, ¿no? ¿Qué opináis? Nada, es bastante peor porque depende de jugar tierra y no vas a tener siempre la posibilidad de jugar tierra. A ver, turnos que no puedes hacer nada. Y las otras eran un poco así como ya eran mejores en general. Creo que esta carta no va a ser buena. ¿Es buena en limitado? Creo que en limitado es bastante buena porque te puede dar dos o tres cartas extras. Pero creo que en construido no, porque el construido tiene que ser algo más automático y seguro para que sea realmente bueno. Y esto ni es automático ni es seguro, quiero decir, ¿no? Así que, porque el turno que la juegas no vas a tener maná para jugar otro hechizo que exilies cuando, si juegas tierra, ¿no? Normalmente. Bueno, pues Relic Rover por 3 es un 2-2 con prisa, que cuando hace daño a un jugador, ese jugador crea un token 0-1 que no puede bloquear y que al comienzo de su mantenimiento le hace un daño. La carta, bueno, es que el problema que tienes es que es un 2-2 por 3, aunque tenga prisa, es muy fácil que te lo bloqueen, te lo maten y no haga nada. Y esos tokens 0-1 que pueda dejar es un token por cada turno y hace solamente un daño cada turno, no es poca cosa realmente. En construido lo veo flojete, creo que hay goblins agresivos más impactantes, tanto en estándar como en histórico, como en formatos más antiguos, ya no digamos. Y el limitado igual, el limitado un 2-2 prisa es que no va a ir muy lejos. Va a ser raro que... Sí, a lo mejor consigues atacar una vez o dos, que puedes ganar una partida con el Relic Rover, pero en general no es una bomba, ¿no? Y por último, en rojo tenemos Roiling Vortex por 2, encantamiento. Al comienzo del mantenimiento de cada jugador, le hace un daño, ¿vale? El Roiling Vortex le hace un daño al jugador, tanto al oponente como a ti, ¿vale? Al comienzo de cada mantenimiento de cada jugador. Y siempre que un jugador lance un hechizo, si lo jugó sin pagar maná, entonces recibe 5 daños, ¿vale? El Rolling Vortex le hace 5 daños a ese jugador. ¿Esto para qué es? Esto es una carta de banquillo contra mazos de combo que juegan cartas gratis de una u otra manera. ¿Hay formas de jugar cartas gratis? Bueno, tendría que repasar ahora mismo, tendría que repasar estándar o histórica a ver qué formas de jugar gratis hechizos hay para hacerles daño. Pero para empezar, se me ocurre que todas las cartas de coste 0 en estándar no, en histórico, por ejemplo, está el Ornitóptero. En otros formatos tenemos Black Lotus, Moxes, les harían 5 daños, ¿no? Y además, si pagas un mana rojo, los oponentes no pueden ganar vida este turno. Es una carta para banquillo, obviamente, contra mazos de combo, generalmente, que son los que pueden jugar hechizos gratis o lo intentan de una u otra manera. Y eso, banquillo, muy buena para banquillos. La vamos a ver en muchos banquillos, supongo. Depende siempre del metajuego, ¿no? De qué mazos se jueguen y qué mazos no se jueguen. Además, en limitado. Limitado es un 0, es injugable. Vamos a por el verde. Lotus Cobra, Cobra del Loto, ya la comentamos ayer, una de las mejores cartas de la historia del juego, la agradeceremos. Ashaya, Soul of the Wild, por 5, asterisco, asterisco, su fuerza y resistencia es igual al número de tierras que controles. Normalmente si la juegas por 5 de mana, normalmente vas a tener 5 tierras, así que por 5 es un 5-5, que puede ir creciendo a medida que juegues tierras. Y dice que las criaturas que no sean token que controlas son además bosques. Lo cual no sé si eso, o sea, es decir, al ser bosques, los puedes girar para dar maná. Entiendo, creo recordar, creo que eso es así, ¿verdad? Tus criaturas las puedes girar, pero claro, también tienen la pega de que son tierras y cualquier efecto que destruya tierras o gire tierras o haga algo a las tierras también las puede destruir. O sea que es una ventaja por un lado, una pequeña desventaja por otro. Creo que la carta es buena en limitado, obviamente, en limitado es buena. Y porque, a ver, por 5 son 5-5, ya está, ya es jugable en limitado, con una habilidad que puede ser interesante. Una criatura que puede ser más grande, que puede ser 8-8, 9-9 si la partida se larga. Pero en construido la veo bastante, bastante floja. De hecho, a sí misma también se afecta. Dice que las criaturas que controles que no sean tokens son bosques, o sea que pueden dar ese mana verde, con las desventajas de que son tierras y que hay algunas cartas que destruyen tierras también, ¿no? Bueno, una carta que pasará sin pena ni gloria, supongo, ¿no? A lo mejor me equivoco. Crash Plate Baloth por 7 es un 6-6 que no puede ser contrarrestado, que tiene anti-maleficio y prisa. Ojo, un 6-6 anti-maleficio, prisa, no puede ser contrarrestado. Es una buena pieza contra elementos de control. Lo malo es que es un coste un poco alto, pero bueno, en estándar este tipo de cosas a veces hacen hueco. Y además, si lo quiqueas, es decir, si pagas el estímulo de 3 adicionales por 10 de maná, entra con 4 contadores más 1 más 1. O sea, es un 10-10.
por 10 de mana, con prisa y con antimaleficio. A ver, la carta a primera vista es muy bruta y dices, bueno, ha habido cartas parecidas en la historia y se han jugado algo en estándar, de banquillo y de base incluso, ¿no? Pero esta en particular creo que no, creo que es un pelín cara para lo que hace y el Kicker tampoco la hace más barata, la hace más cara todavía. Así que me sorprendería que al final esto fuese una buena forma de ganar de mazos con verde, ya sean agresivos, midrange, incluso de control, de banquillo. Nada, la veo un poco costosa para lo que hace, creo. Obviamente en limitado es una bomba, la quieres en tu mazo de limitado, pero en construido es un pelín más floja. Inscription of Abundance, por 2, instantáneo, tiene kicker 3, ¿vale? Estímulo 3, eliges 1. Siempre, bueno, si este hechizo fue quiqueado, si fue estimulado, eliges cualquiera de las, o sea, eliges las tres si quieres, ¿vale? O sea, por 2 de mana hace una de las tres habilidades, por 5 de mana hace todas, ¿vale? Dice, pone 2 contadores +1/+1 sobre la criatura objetivo. Segunda cosa, es instantáneo, por cierto, es interesante como trucos de combate. Ya solamente por esto, ya es buena para limitado. Por 2, poner 2 contadores +1/+1 en una criatura puede dar la vuelta a una partida. Puede salvar tu criatura y matarla del rival, por ejemplo, ¿vale? Segunda habilidad. El jugador objetivo gana X vidas, donde X es el poder más grande entre las criaturas que controlas. Por cierto, bueno, ahora lo comento al final. Y por último, tercera habilidad. La criatura objetivo que controlas lucha contra una criatura objetivo que no controlas. Buah, esta carta es una bombaza en limitado, lógicamente, por eso es rara. O sea, que en limitado no la vais a ver mucho. Y en construido creo que es jugable. Es que es instantánea. Por 2 de maná, instantáneo, una criatura tuya lucha contra otra, o ganas vidas, o pones contadores. Creo que es bastante versátil. Esta carta es buena, es jugable en mazos verdes agresivos. La veo bastante chula para construido, ¿eh? Ojo, si pagas 5, puedes elegir las tres cosas, ¿vale? ¿Cómo se resuelven? En el orden en el que están escritas en Magic. Si tú tienes tres habilidades seguidas, primero se resuelve la primera. Bueno, se resuelven las tres a la vez, pero el orden en el que lo hacen es primero la primera. O sea, primero pondría los contadores +1/+1. Luego ganaría las X vidas. Y donde X es la fuerza más grande entre las criaturas que controlas, lo digo porque esos contadores +1/+1 contarían para las vidas que ganas, y luego la criatura tuya lucharía contra otra criatura que no controles, ya con esos contadores +1/+1 y ya con esas vidas ganadas. Me explico, ¿no? Esa era la idea. Así que el kicker, el estímulo es muy interesante. Por 5 de mana a velocidad instantáneo, creo que esto es jugable en construido, y por 2 también. Y el limitado es muy bueno. El limitado, 5 de mana no es nada en limitado para hacer 3 habilidades tan buenas como esas. Venga, Swarm Shambler, por un mana verde, entra en juego con un contador +1/+1, ¿vale? O sea, por uno es 1/1, básicamente. Y siempre que una criatura que controles con un contador +1/+1 sea objetivo de una habilidad, no, de un hechizo, perdón, que controle un oponente, creas un token 1/1. Es una criatura para mazos de tokens, de contadores +1/+1. Si hacen objetivo alguna criatura que tú controles con un contador +1/+1, creas un token 1/1. Es poca cosa, ¿vale? Pero bueno, por uno es 1/1. Tampoco es que sea una criatura muy costosa. La cuestión es que la puedes girar pagando 1 y poner un contador +1/+1 sobre sí misma. O sea, que ya sobre sí misma va creciendo según vayas pagando. No le veo sentido a esta carta en construido, ¿no? O sea, no veo yo un mazo de construido que quiera jugar esto. En limitado está bastante bien. La juegas de primer turno y luego la vas haciendo crecer hasta que llegue el momento de su momento de gloria, ¿no? Hasta el cuarto, quinto, sexto turno, si te dio sobrando mana y la has podido ir girando. Y si tienes un mazo de contadores +1/+1 ilimitado, pues mejor todavía, porque si le hacen objetivo a tus criaturas encima vas a poner tokens. Creo que es una carta bastante floja en construido. Yo no le veo el truco, ¿vale? O sea, es como la típica que digo. A lo mejor hay algo que estoy dejando pasar por alto aquí y que la hace muy buena y no me doy cuenta, pero no me parece buena en construido. Incluso en limitado me parece limitada, ¿vale? Tampoco es que sea una bomba en limitado. Tayuru Paragon, ojo a esta carta, es la que yo os decía hace un ratillo. Por 2 es un 3-2, tipo de criatura elfo, rara. O sea, por 2 es un 3-2. Está bien, ¿vale? Para un mazo verde agresivo o lo que sea. Bien, pero es que esta carta tiene los 4 tipos de criatura de la party. Esta carta no es un elfo, es un elfo, clérigo, lo pasa es clérigo, bribón, guerrero y hechicero. Tiene 5 tipos de criatura. ¿Por qué no lo han puesto aquí en la caja de texto? Yo creo que porque no cabía. Es que no se me ocurre otra razón realmente, ¿no? Creo que no han puesto todos los tipos de criatura que tiene aquí en la caja porque no caben. Bueno, puede tener algún otro tipo de salvedad. Hay algunas cartas que eliminan las cajas de texto, digamos, las habilidades que tiene una carta o lo que sea, entonces se quedaría solamente con elfo. Pero yo creo que en general
Esta carta tiene los cuatro tipos de la party. En una carta que cuesta 2 de mana, tienes la party completa, ¿no? Y como os he comentado antes, si es fácil tener la party completa, hace que otras cartas sean buenísimas, como la carta negra que vimos hace un rato, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, lógicamente, porque la acabamos de leer, el Coveted Prize este. Si tú haces de segundo turno el elfo que acabamos de comentar y de tercer turno haces Coveted Prize, no, o sea, es que se te pone la partida muy a favor, ¿no? Y ya digo que por 2 es un 3-2, que es que la carta por sí misma es buena, pero es que además tiene kicker. Si pagas 3, o sea, por 5 de mana, esta carta la puedes jugar por 2 o por 5. Si la juegas por 5, cuando entra en juego, revelas las 6 cartas del top de tu mazo y puedes poner una carta que comparta un tipo de criatura con ella en tu mano, ¿vale? Puedes poner en tu mano un elfo, un clérigo, un bribón, un guerrero o un hechicero, y el resto en el fondo del mazo en cualquier orden. Es que encima te puede dar ventaja de cartas si te sobra el maná. Esta carta es buenísima, y si, a lo mejor al final no se juega porque el mazo de party es malo, pero creo que por sí misma ya, o sea, por 2 son 3-2, vale, ya, ya es jugable. Se están jugando cartas que por 2 son 3-2 o un poco más en estándar actualmente, ¿vale? En mazos monoverdes agresivos, con la ventaja de que si te sobra el maná, pagas 5 y encima te pones otro bicho de alguno de esos tipos de criatura en la mano, de entre 6 que elijas del top de tu mazo, ¿no? Está bastante, muy buena carta, ya digo. Que lo mismo, ya digo, al final no se juega porque la partida es inviable, pero a priori parece que va a ser viable y que va a ser este bicho una de las claves del mazo. Para terminar el verde tenemos el Reverdecer Turbulento. Por 3, instantáneo, sacrificas una tierra, buscas en tu mazo hasta 2 cartas de tierra básica y las pones en juego giradas, y luego barajas tu biblioteca. Había una carta que era igual que esta, o prácticamente igual, me suena, que se llamaba Gradar, puede ser. No me estoy equivocando, ¿verdad? Era instantáneo, igual sacrificabas tierra, buscabas 2, las ponías en juego. Yo no recuerdo muy bien cómo era Gradar, lo podría buscar. Pero bueno, como no lo he buscado, no lo tengo preparado, no me voy a poner a buscar el Gradar, ¿no? A ver qué sale. Bueno, el caso es que me recuerda mucho al Gradar, pero se llama distinto, Reverdecer Turbulento, así que alguna diferencia tiene que tener. No las pondrá enderezadas, o sea, la otra sí las pone enderezadas, no estoy seguro. El caso es que la carta es buena, ¿vale? Es un rampeador. Por una carta me busco dos. Bueno, mientras son 2 cartas. Es cierto, no es tan buena. Pero, ¿con qué es bueno esto? No es tan buena como lo que yo quería decir, ¿vale? Porque tú gastas 2 cartas para buscar 2 cartas en tu mazo y ponerlas en juego giradas. Pero es instantáneo, eso es una ventaja. La otra ventaja es que echas cartas a tu cementerio, lo cual es útil en muchos mazos, por ejemplo, con un uno en el cementerio. Yo quiero cartas en mi cementerio. Esto echa cartas al cementerio, el propio instantáneo y la tierra que sacrificas. Pero sobre todo con Landfall, con aterrizaje. Esta carta es muy buena con aterrizaje porque a velocidad instantáneo pones 2 tierras en juego extras, ¿vale? Ese turno. Y cartas con aterrizaje lo van a aprovechar muchísimo. Bueno, se me ha ido el vídeo a una hora. Y todavía no hemos visto el multicolor, ni las tierras, ni los artefactos incoloros, bueno, ni las cartas incoloras en general. Así que lo que voy a hacer es, en el vídeo de mañana, termino este análisis de las primeras cartas, de los primeros spoilers de Zendikar Rising que tenemos, porque no, es que hay muchísimos spoilers, han sacado muchísimas cartas ya estos primeros días y no me da tiempo a hacerlo en un solo vídeo, se me ha ido larguísimo. Así que voy a concluir aquí el vídeo de hoy. Mañana veremos las multicolores, las tierras y las cartas incoloras. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!